Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Cuando Jesús salía de Cafarnaúm, lo siguieron dos ciegos que gritaban: Hijo de David, compadécete de nosotros. Al entrar Jesús en la casa, se le acercaron los ciegos y Jesús les preguntó: ¿Creen que puedo hacerlo? Y ellos le contestaron: Sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo: Que se haga en ustedes conforme a su fe. Y se les abrieron los ojos. Jesús les advirtió severamente que nadie lo sepa, pero ellos al salir divulgaron su fama por toda la región. Palabra del Señor. Los milagros existen, desde luego que existen, y son del tamaño normalmente de nuestra propia fe. Todavía recuerdo hace tiempo que, con ese fervor que hay en la gente, pues decidí por tener una misa de sanación. No es que yo sea muy partidario de las misas de sanación, pero también me gustan. Pero sin exagerar, así es de que me decidí a hacer una misa de sanación y programamos todo para que fuera en una circunstancia muy especial, para que todo ayudara a que esa misa fuera precisamente de sanación. Así es de que tuvimos la misa y al final, como era tanta la gente que había venido, al final hicimos la sanación. Tuvieron que ayudarme varios sacerdotes para hacer un poco más ágil la ceremonia. Pasó la ceremonia y yo fui con todo el fervor de mi corazón, el fervor de mi alma, y tratar de ayudar a todas las personas enfermas, unas más, otras menos, a que verdaderamente encontraran al Señor y sanaran. Esto fue un viernes. El domingo vino a misa la misma persona a la cual le había dicho algo especial. Y al final de la misa terminaron saliendo todos y después ella quiso esperarse un poco y saludarme al final y decirme: Gracias, señor cura. Muchas gracias, señor cura, porque usted me curó. Aprovechando de eso del señor cura, entonces yo le respondí: Oiga, yo solamente soy el señor cura, pero el que cura de verdad es el Señor. Los milagros, sí, yo creo que sucedieron. Usted dice que yo la curé, no lo dudo, pero los milagros existen y solo son del tamaño de la fe, de la propia fe. Así es de que no soy yo el que la curé, sino el Señor que es el que verdaderamente cura, la curó, y la curó por su fe. Cuando Jesús salía de Cafarnaúm, como nos dice el Evangelio de hoy, eran dos ciegos que lo seguían. Cafarnaúm y toda la zona del lago era el lugar preferido de Jesús. No sé por qué. Quizá porque el pueblo era más sencillo. Quizá porque la humildad de todos esos trabajadores que en torno al lago hacían sus propias labores, en su rudez, en su tenacidad en el trabajo, en su espíritu de sacrificio, en todo lo que en torno al trabajo sucede, y sobre todo cuando el trabajo es humilde. Precisamente en torno a eso, ahí Jesús encontraba un mejor ambiente para escuchar la palabra de Dios. Sea lo que sea, el caso es que el Evangelio vuelve a decirnos que Jesús salía de Cafarnaúm y dos ciegos lo seguían gritándole las palabras que yo digo mágicas: Hijo de David, compadécete de nosotros. ¿Cuántas veces no escuchamos palabras similares de nuestros propios hijos para decir de una manera más cercana? Y escuchamos frases así: ¡Ay, mami! ¡Querida mami! ¡Mamacita de mi vida! Nos están tocando el corazón. Están diciendo las palabras mágicas. Después, una vez que ya están diciendo las palabras mágicas, entonces te piden lo que quieren pedirte. Cuando ya te conmovieron el corazón, cuando ya te lo ablandaron, cuando ya te metieron el saetazo en tu propio corazón, querida mamá, ¿verdad que más fácilmente condesciendes con lo que luego te piden? Pues estos ciegos, que sabían quién era Jesús y qué era lo que hacía, le dijeron algo que es extraño. Más bien, la gente conocía a Jesús como el hijo del carpintero, como el profeta de Nazaret, como el hijo de María. Que estos ciegos lo llamen ¡Hijo de David! ¿De dónde sacaron esa frase? Desde luego que Jesús era hijo de David. ¿Es que acaso estos asistían a la escuela de Gamaliel
y sabían que el Redentor vendría de la casa de David? Sea lo que sea, consideremos a lo mejor que, inspirados precisamente por Dios que ya les buscaba, dijeron las palabras mágicas: Hijo de David. Nosotros también, cuando vamos a pedir algo a Dios, ¿le llamamos por su nombre? ¿O le decimos palabras también mágicas? Las palabras que pueden tocar el corazón de Dios. Porque si a veces solo vamos repitiendo frases hechas, y esas frases hechas ya son una rutina, ¿cómo será posible que lleguemos a tocar el corazón? ¿No te ha pasado alguna vez que cuando vas, por ejemplo, a entrar a la iglesia, oyes una frase que ya es casi como rutinaria muchas veces escucharla? Una limosnita por el amor de Dios. Una limosnita por el amor de Dios. Y el mendigo que está a la puerta ve personas que pasan, que pasan, que pasan, que pasan, que pasan, y pocos son los que le ponen una monedita, porque esa frase, por el amor de Dios, no les llega a tocar el corazón. Porque cuando repites rutinariamente una monedita por el amor de Dios, por más que lo hagas cantando, no tocas ningún corazón. Pero cuando llegas a decir, ¿me podría dar algo para comer? Que no he comido en todo el día de ayer y tengo mucha hambre, no importa lo que me quiera dar. ¿Verdad que esa frase sí te toca el corazón? Pues cuando los ciegos dijeron Hijo de David y después acompañaron a esa frase, compadécete de nosotros. ¿Con qué amor, con qué dolor, con qué ternura, con qué humildad dijeron, compadécete de nosotros? ¿Tú eres también de los que humildemente se acerca al Señor para rezarle, para pedirle, para suplicarle, y lo haces con corazón humilde, compadécete de mí? Y cuando le dices compadécete de mí, se lo dices desde el corazón. Y desde el corazón entonces le hablas como sientes, porque te duele lo que te duele, le dices, ay Jesús, ten compasión de mí. Y quizá como la viejecita de siempre le dices, si quieres, Señor, cuida de mis cosas, preocúpate de mí, mira que sufro. ¿Así le hablas a Papá Dios? ¿Verdad que cuando te estoy diciendo estas cosas, verdad que lo sientes? ¿Verdad que verdaderamente, valga la repetición, verdad que verdaderamente? Porque a veces decimos verdad que, pero decimos después de otra forma que nadie entiende que es verdadero lo que estamos diciendo. Pero Dios, que nos conoce por dentro, sí entiende que es verdadero lo que sientes cuando le hablas así, con sencillez, cuando le hablas con humildad, compadécete, Señor, de mí. Mira cuánto sufro. Quizá tú eres el que permites ese sufrimiento en mí. Ay, Señor, si así lo quieres, que sea como tú lo deseas. Pero ayúdame, ayúdame a llevar mi cruz. Qué diferentes son este tipo de oraciones, y de verdad, cuando así son y nacen desde el corazón, entonces Jesús, que muchas veces pone a prueba también nuestra fe, nos concede lo que pedimos. Y cuando digo Jesús nos pone a prueba, estoy ya diciendo lo que aquí también Jesús hace, porque Jesús hace como el que no escucha. Aquellos gritaban, oye, Jesús no estaba sordo. Y gritaban, Hijo de David, compadécete de mí. Oye, cualquiera escucha cuando gritas. Jesús seguramente escuchaba, pero como que no les escuchó. Quizá les oyó, pero no les escuchó. De tal manera que al entrar Jesús en la casa, que probablemente sería la casa de Pedro, los ciegos que insistían una y otra vez, se acercaron. Y entonces fue cuando Jesús les preguntó, ¿ustedes creen que puedo hacerlo? Ya les había puesto a prueba en el sentido de hacer como que no escuchaba. Y ellos continuaron gritando y le siguieron por detrás. Hijo de David, compadécete de nosotros. Pero cuando vio que seguían, Jesús intuyó que sí querían ser curados. Pero por si acaso, Jesús les pregunta, ¿creen que puedo hacerlo? Tú cuando te acercas a Jesús, ¿crees que Él puede curarte? ¿O nada más vas de rutina, porque otros van? Inclusive a veces vas ya como último esfuerzo, porque ya visitaste otros lugares pidiendo que te curaran. Ya fuiste a un grupo de oración, pero no fuiste a la iglesia. Ya fuiste a lo mejor con un psicólogo, pero no fuiste con el sacerdote.
Ya fuiste a la mejor con un psiquiatra, pero no te acercaste a la confesión. ¿Crees que puede curarte el Señor? Aquellos dos ciegos dijeron, sí, Señor. ¿Con cuánta convicción lo debieron decir? Que cuando ellos dijeron, sí, Señor, entonces Jesús, que ya les había puesto a prueba, Jesús simplemente les dice que se haga en ustedes conforme a su fe. Aquí está la clave. Aquí es donde yo digo que los milagros existen, sí, y existen porque el tamaño de tu fe es la que hace posible el tamaño de tu milagro. El tamaño de tu fe. Fíjate que Jesús dice que se hagan ustedes conforme a su fe. No dice, los voy a curar y van a quedar, pero de maravilla. Van a ver más que antes, si es que antes vieron. O van a mirar más cosas. Jesús les dice que se hagan ustedes conforme a su fe. Entonces, casi nos sale una regla de tres, como aquellos que dicen, si quieres que tu milagro sea grande, y para que tu milagro sea grande necesitas una grande fe, entonces pon una gran fe para que el milagro sea grande. Bien sencillo. Tamaño de milagro quieres, tamaño de fe tienes que poner. Y aquí es donde, si no la tienes, si no la tengo, si no la tenemos, entonces nos toca decirle al Señor, ay Señor, aumenta mi fe de cada día, para que todos los días, sí, viva y viva de verdad bajo la fuerza, bajo ese empuje de la fe que tú me das, de tal manera que se realice en mí lo que tú quieres. Se les abrieron los ojos, nos dice el Evangelio. Sí, se les abrieron los ojos. No era para menos, porque si tienes fe, los ojos se te abren. Es más, si tienes fe, los ojos primero de tu corazón ya están abiertos, para que luego los ojos también se abran. Qué extraño, pero el Evangelio así es. Dice que una vez que los ojos se les abrieron, Jesús les dijo, ¡ea, cuidado, que nadie lo sepa! Vaya humildad la de Jesús. Quiere que nadie sepa lo que él hace. Según aquello de que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu derecha. ¿Tú eres también de esos? Yo soy también, me pregunto, de esos. ¿Verdad que a veces no? ¿Verdad que a veces más bien somos como gallinas que cacarean inmediatamente lo que sucede? Y andamos rápidamente como un chisme que se difunde de sur a norte y de norte a sur. ¿Y queremos que todos se enteren lo que pasó? Pues así fue. Todos se enteraron de lo que pasó, porque los ciegos bien querían hacer notar quién fue el que los curó. Y yo digo que como un acto de gratitud, porque así es la vida. El que recibe un regalo, y tan grande es el regalo, normalmente es agradecido, aunque a veces no. Por tanto, ¿qué podemos pensar? Tamaña fe, tamaño será el milagro. Hay que creer, y creer precisamente en lo que queremos recibir. Si no, entonces, ¿para qué lo pides si no crees? Fe que debe permanecer, sí, en alto, aunque seamos puestos a prueba. Fe tan grande como quieres el milagro, pero también una fe tan humilde para callar y llevar en el interior de tu corazón la más profunda gratitud hacia Dios. En la vida de cada uno, todos conocemos los grandes milagros que Dios ha ido haciendo. Que sea también en el más escondido rincón de tu corazón donde termines siendo agradecido. De tal forma que sí, grande es tu fe, como grande es el milagro que recibes, pero también grande que sea tu corazón para agradecer siempre lo que el Señor hace contigo todos los días. Amén.